Ángel, soy vecino de aquí en Cervelló. Contar un poquito con mi experiencia en unas cuantas fotografías y demás. Una charla. Y bueno, esto es el país de digamos, del yoga, de los escupidos y todo, ¿no? Si queréis, frotamos todos un poquito las manos para empezar. Ponemos así un poquito de cara. Ponemos así, uy, qué rico. Ahora cerramos nuestros ojos. Ponemos nuestras manos a un centímetro delante de nuestra cara. A un centímetro hacia la cara. ¡Wow! Cerramos los ojos. Y sí, de alguna manera lo damos, ¿no? Eso es lo que quiero dar a entender, ¿no? Que somos energía. Vamos allá. Bueno, aquí empezó mi viaje y, bueno, para que vieseis que yo buscaba un horizonte en mi vida. Y esta foto ha sido una manera que, si no alguien quedara, decidí visitar la India para ver un poco el tema del hinduismo, el tema musulmán, el tema budista, el tema cristiano. Y bueno, y lo que pasó es que estuve buscando allí y lo único que llegué a encontrar al final fue que es la espiritualidad que está dentro de los ojos de los niños. Y por eso esta foto. Y así, de alguna manera, espero explicar un poco mi experiencia, que para nada estaba todo preparado, simplemente fui a hacer mi viaje, estuve 80 días, pero por aquí, digamos, en la parte musulmana, cuando empezaron a haber las guerras hace muchos años, pues por aquí entró la parte musulmana, ¿no? Que es la parte que tenemos de musulmanes en la India. Por aquí entraron la parte de la invasión mongólica, ¿no? En su momento, que de ahí surgió el Taj Mahal. Y luego, cuando la parte de Nepal pertenecía a la India, pues entró el budismo, ¿no? A través de Buda. Y luego el hinduismo, que es una de las religiones más antiguas que existen en la India, ya estaba dentro, ¿no? Un país tan místico, tan bonito, que nos gusta a todos viajar. Vemos que hay 14 millones de niños que por la mañana se levantan y no van a estudiar, no van a ir al colegio, ¿no? Y por eso aquí quiero explicar un poquito mi proyecto. Mi proyecto es un proyecto en el cual no movemos dinero, ni nos reflejamos en ningún tipo de estatuto ni nada. Se llama Pies de Barro, y al llamarse Pies de Barro quiere decir que los pies de barro son los pies que yo vi en los niños, ¿no? Que son esos piecitos pequeños que están todo el día llenos de barros. Y lo que quiero de alguna manera entender es que cualquier persona desde su casa, no hace falta que sea voluntario ni nada. Yo he visitado distintas ONGs y lo que os quería explicar es que las ONGs funcionan, que si ves una que no funcione, cambia de ONG, pero lo que no vayas a dejar de colaborar con alguna ONG, porque gracias a todos vosotros podemos sacar a todos estos niños de la India y de muchos otros continentes de la pobreza, ¿vale? Yo me desplacé desde Barcelona, fui a Arabia Saudí, entré a Kerala, ¿no? Aquí en Kerala fui a visitar un ashram. En este ashram estuve unos días, luego fui a visitar alguna fundación por el centro, bueno, el centro sur de la India, en Anantapur. Después retomé la vuelta a otra vez aquí, a la parte de Kerala. Luego, con un gurú, estuvimos viajando 5 semanas por toda la parte del noreste y el sureste y la parte del norte del oeste de la India, y lleguemos hasta Delhi. Luego, una vez que llegamos a Delhi, fui a visitar la ciudad del yoga, que es Rishikesh. Y al acabar la ciudad del yoga, que es Rishikesh, me desplacé a Varanasi. India es un país que tiene 400 millones de habitantes. Pensad que el 80% de la población de la India es vegetariana, ¿vale? Al ser el 80% de la población vegetariana, se rige mucho por las especies. El 70% de las especies que tenemos en Europa vienen exportadas de la India, ¿vale? Luego, el problema que hay allí es el tema de conservar la alimentación, porque hay muchas neveras y demás. Pero también el tema de las especies es un conservante muy primitivo, y al llevar las comidas muchas especies se conservan bastante bien. Y picamos el chapati este, el arroz, el tofu y, bueno, el uso de salsa. Ahí hay un fin de sabores. El tema del vegetarianismo, como os he comentado, en la India es muy importante. Entonces, claro, la proteína que necesitan la tienen que sacar de algún sitio, ¿no? Y para que no tengan carencias, pues hace muchos años, pues una de las bases de su alimentación, aparte del arroz, son las legumbres, ¿no? El tipo de alimentación que tienen no es una alimentación costosa, porque si empezamos a hablar de algún tipo de carne, pues ya se encarecería el precio a la hora de ser alimentado. Pero al hacer la alimentación vegetariana y al tener el arroz y las legumbres, pues es una dieta que no es costosa para nada. O sea que, si nosotros queremos ayudar, el poco dinero que podemos mandar allí, al no tener que comprar muchos alimentos de origen animal, no se encarecería tanto el precio. O sea que cualquier ONG puede colaborar simplemente en el tema de alimentación,
con poco dinero que enviamos de aquí, porque la alimentación va a ser vegetariana, no es tan costosa, ¿vale? Y fui a comer fuera a un restaurante y me valió 80 céntimos. Como podéis ver, esto es un plato que es súper, digamos, es como exquisito, ¿vale? Que tiene aquí sus tres salsas de yogur, su chapati, su arroz, sus salsas, la banana de postre, y está servido en una hoja de plátano y esto vale 80 céntimos. Y esto, digamos, que es una de las comidas caras. Estamos viendo la clásica samosa, ¿no? La samosa es un tipo de pasta que va rellena de una serie de legumbres, ¿no? Y están legumbres y algo de hidratos de carbono, que sería la patata, pues se estaba comprando por 7 rupias. 7 rupias al cambio es prácticamente, son céntimos, ¿no? O sea, que veis que comer en la calle es exactamente económico. Figuraros si estas personas se hicieran de comer en su casa, que sería que por 1 euro al día podrían comer en casa a prácticamente 15 personas. Esto está en el norte de la India, está en Agra, debajo de Delhi, y esto es el Taj Mahal. Taj Mahal es uno de los estachos de mármol, es uno de los edificios más visitados. Pensar que esto es fabuloso, pero cuando sales a la periferia de esta ciudad de Agra, la pobreza es tan grande que no llegas a ubicar una cosa con la otra. Pues esto es fuera de todos los templos y de todo lo que os he enseñado, en muchos lugares viven así. Claro, esto es, por ejemplo, a las 10 de la mañana, estos niños están en el cole, no tienen unas normas de higiene y están aquí trabajando haciendo como las cosas de barro que le compran. O como un tipo de teja que luego la cortan, por lo menos no me enteré muy mal, pero cogen del suelo, cogen el material, lo cuecen y tal, y ahí están los niños, los padres, todas las familias, todas las generaciones. Trabajando ahí. Aquí esto no es un taller, esto es su casa. Luego estos son fuertes, pues son cosas antiguas que tenían los ingleses. Pensar que la India es independiente desde el año 1947, o sea que hasta hace muy poco pertenecía al Reino Unido, ¿no? Entonces el impacto que han hecho los ingleses en la India ha sido bárbaro. Por la parte del norte está invadida por los mongoles, que empiezan a meter, por decir algo, el Taj Mahal. Digamos que la parte de los ingleses metieron todos estos tipos de fuentes que dicen, y por la parte del sur empezaron avanzando todo el tipo de mezquitas que hicieron los árabes. Y luego por la parte un poquito así, del este, también hay un poquito de cultura china. A partir de 1947, gracias a Gandhi, siguió una independencia y luego Gandhi fue la persona que consiguió la democracia en este país y la independencia. Bueno, y al año de conseguirla, que se consiguió en 1947, en 1948, bueno, fue asesinado ese señor. Luego esto es un templo hindú. No sé si hay de alguna manera alguna foto para que también vieseis cómo son los templos hindúes, están súper bien acabados, con su color oro y sitios muy emblemáticos. Todo alrededor, os vuelvo a decir, está lleno de niños pobres, ¿vale? El hinduismo, que es la parte más importante de la religión de la India. En este templo hindú, pues ya vemos la envergadura que llega a tener este templo, ¿no? También intentamos entender de que fuera, en la periferia de estos templos, es donde más visita la gente, donde más turistas hay. Y bueno, y está rodeado de niños que están todo el día pidiendo dinero para poder comer, ¿no? Pensamos que todos estos niños ni siquiera van al colegio, ya se habitúan a un ciclo de levantarse por la mañana e irse a la puerta de un templo, cualquier sitio, a pedir. Y bueno, yo creo que eso tampoco es la vida digna para los niños, ¿no? Luego está Saresha, es, por decirlo de alguna manera, es el dios elefante. En el hinduismo tiene infinidad de dioses, ¿no? Es prácticamente imposible nombrarlos a todos, ¿no? Y esto es uno de los más venerados. Luego Shiva también. Podemos pensar que esto fue en Pune, creo que fue en Pune, y esta figura, digamos, que una persona ya tiene esta medida. Esto, digamos, que una persona es así, ¿vale? Pues es inmenso. El tema de la medicina ayurvédica es una parte muy arraigada al hinduismo, lleva miles de años dentro de la India. Y bueno, aquí también tienen un hospital y universidad para formar profesores dentro de la medicina ayurvédica. Y bueno, ya pasa más, hace mucha investigación. La medicina ayurvédica funciona, no son medicamentos, son todo natural. Normalmente no tiene contraindicaciones y en muchos casos ha ayudado a salvar a muchas personas. Esto se llama la medicina ayurvédica. Luego esto es una puja, ¿vale? Esto es uno de los... Este es un gurú con el que estuve viajando 5 semanas, que se llama Ama. Ella a través del Darshan, el Darshan es un abrazo, viaja por todo el mundo y bueno, yo estoy muy involucrado en su proyecto, la parte espiritual más o menos, ahí la tiene, pero estoy muy conectado con su proyecto por el
es que a través de la espiritualidad una persona haya podido hacer tantas cosas y tantas cosas fuera de la India y dentro de la India, para mí es algo maravilloso. Y por excelencia, esta mujer para mí se merece un respeto muy grande, ¿no? Porque está ayudando a muchísimas personas. Empiezan a hacer una puja, que es, dentro del hinduismo es como un tipo de rezos, unos ofrecimientos, y que las personas que están dentro de esta puja, pues tienen un tipo de beneficios espirituales. Luego esto es una estupa, ¿vale? Esto está en Varanasi, está al oeste de Varanasi, en una ciudad, y bueno, aquí empezamos a hablar un poquito de otra parte de la religión, del budismo, ¿no? El budismo se data de hace 2500 años. Buda era un señor que, bueno, que cuando Nepal formaba parte de la India, estaba en su reinado, su padre era uno de los reyes, pero bueno, cuando llegó una edad madura, este señor pues salió de su castillo, por decirlo de alguna manera, y vio la extrema pobreza, ¿no?, que había en la India, bueno, lo que le rodeaba, ¿no? Y de alguna manera u otra, este señor pues se quiso quitar de todo este tipo de riqueza, renunció a sus títulos y bueno, se desplazó aquí a esta ciudad, a la ciudad de Bucaya, y en Bucaya estuvo ahí en un retiro, y bueno, digamos que al estar en una cueva, a los 7 años le vino como un tipo de iluminación y empezó a impartir unas enseñanzas. Y en esta estupa fue donde la primera vez Buda dio sus primeras enseñanzas. Y bueno, y aquí podemos ver la dimensión de esta estatua, y tenemos las personas, bueno, para que pienses un poco la figura del budismo que es Buda, ¿vale? Luego, en la parte musulmana, también como os comenté antes, por la parte de abajo, se dice que hace muchos años pues un barco musulmán viajaba, y un barco de piratas indios atacó, raptó y robó todo lo que pudo en ese barco, y bueno, la parte musulmana pidió explicación a las personas que reinaban en aquel tiempo, por decirlo de alguna manera, en la India. Estas personas no pudieron competir con estos piratas indios, y entonces la parte musulmana empezó a invadir la parte india, y entonces se generaron distintas partes de guerras, y todo esto entró, porque es la manera que entró el impacto musulmán por el sur de la India, ¿vale? Esto con algún tipo de edificación para que viese también la parte musulmana. Esto es una mezquita y está como un poco abandonada y demás. Y bueno, ya creo que me di cuenta, que estuve 3 días, y lo que me di cuenta de que dentro en el interior pues había 36 niños de distintas edades, niños que empezaban a andar y niños que ya, pues, por decirlo de una manera, tenían 10 o 12 años. Y eran como unas vacas que estratégicamente estaban súper bien compenetradas, ¿no? Porque por la mañana uno cogía el crío, se ponía con un crío aquí a pedir, el otro iba para el otro lado a conseguir un poco de dinero por otro sitio, el otro salía por llegar a los lugares de turistas. Y bueno, y todos se reunían aquí, y luego en la parte de atrás había un bosque, y es donde vivían. La mitad de ellos vivían sin padres y sin madres, muchos eran huérfanos. Luego esto es un colegio musulmán. Aquí vemos los libros. Esto es una iglesia católica, ¿vale? Vemos aquí la imagen de la Virgen María con Jesús, y bueno, vemos el tipo de arquitectura que tienen las iglesias allí, y lo bonita que son, y lo bien acabadas que son, y por lo que veo es una iglesia bastante costosa. Y lo mismo que lo demás, luego en la periferia, todo alrededor, son más pobreza, lo que he estado viendo nada más, ¿vale? Esto es otro fuerte, pero en la parte de dentro, pero bueno, aquí podemos ver el impacto que han tenido pues distintas religiones, porque vemos partes que parecen como más musulmanas, partes más hindús. Bueno, es como un fuerte que estaba en Varanasi, que es de distintas maneras que podemos innovar, ¿no? Y bueno, lo que vuelvo a decir, todos los alrededores, al ser un sitio muy turístico, es donde más pobreza hay, donde alrededor se enfoca más la pobreza, porque claro, la fuente de ingresos, de dinero, de alimentación, es en las partes más turísticas donde hay más gente. En las partes más rurales hay personas pobres, pero estas personas no tienen la oportunidad de estas otras personas de desplazarse a las ciudades y en la periferia de la ciudad siempre algo para coger algún dinero en cuenta. En Bangalore, ¿vale? Es en el centro de la India, por la parte del sur. Y bueno, para que viésemos, esto es una estación de autobuses, y para que viésemos un día normal en la India, ¿no? Un día normal en la India, estación de autobuses, los edificios al lado, en una gran ciudad. Bueno, aquí podemos ver todo el tipo de basuras, que vemos que incluso las vacas están durmiendo encima de la basura, y las vacas están, pues, escampan por toda la ciudad, ¿no? Hay muchas veces que se incluso se para el tráfico porque este animal, al ser sagrado, pues no se les suele molestar. Todas las vacas tienen su
un registro, vosotros aquí tienen su pasaporte, su tarjeta, todas las vacas tienen dueño. Aunque digamos que haya vacas tan salvajes, ¿no? Todas las vacas tienen su dueño, tienen su, su cartilla, lo que pasa es que, claro, que las personas viven en casas, en pisos. Son el tipo de casita que hay aquí en el pueblo de nuestra abuela, y por la noche la gente va a poner la vaca. Así que cuando vayamos se levanta, suelta la vaca. La vaca ya sale que a las 8 y a las 9 dice, come, y la vaca va por toda la ciudad, y cuando la basura, y por otro sitio, incluso se llega para el tráfico porque la vaca se tumba en el suelo. ¿Vale? Que son, llegan puntos que son tan sagradas que no se les puede llegar a herir de ninguna manera. Es un poquito como viendo el tipo de la fauna que te puedes encontrar tranquilamente en una ciudad, ¿no? Luego también el tema de los perros. En la parte del sur, en la parte de Nantapur, me encontré varios animales. En el mismo ayuntamiento o el mismo gobierno, de una manera u otra, ya están empezando a hacer campañas de esterilización. Y bueno, normalmente cuando veamos a un animal que tiene una muesca en una oreja es porque ese animal estaba esterilizado. Y es una de las maneras de intentar no, que no haya tantos perros en la calle. Y luego el tema de los cerdos también. Porque en la parte islámica, el cerdo no se come, ¿no? Y parece como que lo saben. Viven en la parte islámica y van haciendo sus partes y no se mete. Es como si tuvieras una cinta eléctrica. Otro día normal, esto es una estación donde coges tú el bicho, tú como quieras llamarlo, y aquí unos frutos sueltos, aquí unas vacas, un búfalo, que es un búfalo también. La leche de búfalo se utiliza mucho. ¿También es sagrado, no? El búfalo, no, no es sagrado, pero como la mayor parte de las personas que lo tienen son hinduistas. Y la mayor parte de los hinduistas no comen carne. Los tienen y pensamos que es una de las grandes fuentes de ingresos de dinero. Porque una búfala genera quizá tres veces más que una vaca de estas que tenemos aquí, la vaca holandesa, la vaca lechera, y normalmente pues tienen un búfalo y ellas ya venden la leche, las mujeres son las que se cuidan, y las mujeres son las que las ordeñan y demás, y venden parte de la producción y otra producción se la queda, que es una gran fuente de ingresos. ¿Y las vacas? ¿También las ordeñan? Bueno, esto es, digamos, esto es un establecimiento, una tienda, ¿no? Y vamos hasta qué punto puede llegar la vaca a hacer lo que quiere, ¿no? Y está ahí porque sabe que hay comida y ahí se puede plantar sin... Todo igual, un ternerito entrando en un supermercado. Luego, pues el clásico todo de la parte de... Aquí en España, que en algunas partes aún se sigue haciendo espectáculos con el tantescos, o bueno, que es un animal que como está acostumbrado a ser libre, pues no hace nada a nadie. Aquí yo me veis a mí, estoy aquí con el toro y el toro como si nada. O sea, el toro normalmente es un animal pacífico, pero simplemente si se le complica la vida, pues ya sabemos que llegan incluso a torearlo las personas estas que no tienen respeto por estos tipos de animales. Luego, así buscando un poquito el tema de oficio, pues me llegué a dar cuenta de que había auténticos profesionales, ¿no? Este señor está trabajando con el mármol. Yo creo que una pieza de estas igual vale 6 euros. 6, 7 euros. Y no le has tirado 3 días haciéndolo. A una media de 1 euro para él y otro euro para la empresa para la que trabaje. Y cuando llegue aquí una figura de estas, pues vale, que sé, igual puede valer 600 euros o incluso más, ¿no? Y vemos que la persona que no ha trabajado, que bueno, sí, ha tenido la mente para poder hacerlo, es la que se enriquece y todas estas personas siguen viviendo bajo el umbral de la pobreza. Que es un poco la charla, le hago pies de barro, un poco así, porque toda la gente anda descalzo y lo ve los pies, incluso unos pies más de persona, parecía una figura de barro. Luego intenta sacar dinero pues, de donde haga falta, porque es que ahí no hay industria ninguna, y lo poco que hay allí se paga con madres, solteras y demás. Y aquí pues entras a un templo y este señor, pues, por un céntimo de un céntimo, te cuida los zapatos. ¿No? Y es una manera, pues si tú te haces zapatos, pues son 10 céntimos. Al cabo del día, de esa manera nos ayuda un poco a su familia, ¿no? Esta es la parte musulmana, digamos, ¿vale? Luego aquí fui a visitar esta mezquita y ya llegamos a ver todo el tipo de artículos que tienen para los extranjeros para regalar. Y todo esto ha sido hecho por mano de obra muy, muy, muy barata. Incluso ya he comprado la aquí muy barata, digamos, y esto está a venta, es directa al particular, ¿no? Que no es venta al detalle. Llegamos a ver que la persona que lo fabricó, a la persona que lo pudo llegar a vender el por mayor hasta llegar por menor a la mano nuestra, y es realmente muy, muy barato, porque vale esto. Muy barato, muy barato, que puede valer un paquete de 10 para más. Lo poco que han llegado a ganar en el curso de fabricar esta
este tipo de regalo y las personas que han trabajado que no han ganado nada. Es una explotación bárbara lo que hay allí, ¿no? Estos son fábricas textiles que, bueno, que están metidas así bajo tierra y nunca paran. Solo paran cuando la pandemia salía. Y casi siempre son niños de 10, 12 años que están por ahí por la mañana y por la noche están con los padres. Son una familia que, digamos, que lo mismo que una familia tiene un colmado, pues aquí tienen estas máquinas que no son suyas, son cedidas por otra empresa que les paga por metros. O sea, ellos no son propietarios de nada, simplemente de ver el sótano de su casa les han metido estas máquinas y han llevado el contrato que tiene que hacer tantos metros que no pare esta máquina y es simplemente para hacer salis o esto que tengo yo aquí, cualquier cosa, y que no pare, que si hay 10 o 12 miembros de la familia, que siempre hay alguno pendiente que me falte material, que esté en la sala, de que no haya ningún problema. Vemos que esto es un barbero, es eso que le está cortando el pelo, que le está afectando en mitad de la calle, y esto carece de ningún tipo de licencia ni nada, este señor sabe hacerlo, ningún tipo de higiene, tiene aquí un pulverizador con agua, tiene el banquito y pone un espejo aquí, le va cortando el pelo, le afecta, y yo lo que he visto es que calienta un poco la cuchilla de una persona a otra para esterilizar de alguna manera. Pero bueno, es un señor que está sobreviviendo, ¿vale? Tampoco se le puede decir nada porque tres, cuatro personas que puedan cortar el pelo o afectar en un día, o con este dinero, de alguna manera, pues llegará a sobrevivir, ¿vale? Luego, esto es un trabajo de zapatero, ¿no? El trabajo de zapatero, pues este señor, estos son dos señores que de alguna manera serán socios y sabrán la competencia. Estuve aquí, vine dos veces a verlos, y bueno, ya están preparando los calzados que si esta zapatilla prácticamente no vale nada. Pues cómo tienen el nivel de vida que tienen que tener para que él llegue a repararla, ¿no? Llegamos a ver lo que puede llegar a ganar este hombre a reparar un calzado que aquí tiraríamos y lo que puede representar para esta persona arreglarlo. O sea, que ya vemos el tipo de ingresos que puede tener esta persona para arreglar un calzado de tan poco valor, ¿vale? Esto es un taller de reparación que están reparando, están haciendo algo en el motor o alguna rueda o alguna cosa. Un día este señor me fue a llevar a visitar algún monumento o algún sitio, no sé, y bueno, y traje esta foto así un poquito graciosa también, porque pinchamos la rueda y bueno, fueron 5 minutos porque el vehículo se levanta por detrás porque pesaba un poco, la cambiamos y bueno, a la hora de enviar el cambio de propia rueda, la puso aquí para poder arreglar otra vez y bueno, y continuamos con nuestro viaje, ¿vale? La foto para que veáis lo rápido que se mueve, lo que quiere es funcionar. Este vehículo me dijo él que lo lleva 12 horas y por las 12 horas por la noche lleva a su hermano y cada 15 días van cambiando el tubo, ¿vale? El vehículo no deja de funcionar hasta que se rompe. Como por ejemplo esta foto, este se lleva con un helado, este un zumo y va con un zumo de sola. Esto es un día a día allí. El que tiene el vehículo, pues, este es un chico que hace taxista, ¿eh? Pero claro, por una moneda tan pequeña que lleva dos y si está todo el día dando vueltas, las motos son estas japonesas, que las reparan ellos mismos, que no sé qué, su sustento es esta moto de este chico, ¿no? Y va a estar todo el día dando vueltas, cuando acabe por la noche estará su hermano, hasta que la moto vuelve y se estropea. Este chico, estuve hablando por él y estaba limpiando la moto por un centímetro. Luego, pues estaba paseando por Rishikesh, que fue la ciudad del yoga, que lo mostré antes, os enseñé alguna foto. Pues esto es como un té. Este señor calienta, hace un té chai, que es el típico que se toma allí todas las personas. Y entonces, pues lo echan este termo y nos va sirviendo un poquito cada uno. Esto vale céntimo, vale un poco. Os he dicho que estuve viajando durante 5 semanas con un gurú que se llama Ama. Esta es una señora que yo a nivel espiritual no llego a conectar del todo, ¿vale? Pero es una señora que para mí es lo más súper, porque a través de la espiritualidad ha conseguido tanto dinero y ha levantado a tantas personas, que esto es una universidad. Pero esto no es una universidad cualquiera, esto es una universidad que se dedica a formar profesores. ¿Cuál es el problema que tenemos en la India? Que los países de la periferia casi todos están por encima de ellos, a nivel de dinero. Entonces un profesor cuando se forma en una universidad de la India, si está cobrando 30 euros al mes, sabe que, por ejemplo, en Arabia Saudí le van a dar 800 euros. Es como la fuga de cerebros que dicen que había aquí en la parte del sur de España, de Europa, que iba al norte de Europa, ¿no? La fuga de cerebros, pues pasa igual. Que las personas que llegan a un momento que tienen un título universitario, que lo que necesitan hoy en día es formar en las zonas rurales más profesorado para que las personas que están en las zonas rurales puedan de alguna manera subir, pues aquí lo que pasa es eso, que sí, tiene la formación la persona que tiene un poquito de dinero, pero para que tiene la titulación, un trabajo por internet y se va a otro país. Entonces, esta señora Ama, pues, vio esto que estaba abajo en Kerala, en Amritapuri, en una universidad,
que, por ejemplo, si tú eres una persona que tienes dinero y tienes un hijo que quiere estudiar aquí, simplemente entra si tú financias el estudio de un niño pobre. O sea, que tú puedes, tienes que financiar el estudio de tu hijo y el estudio de un niño pobre. Y a la vez, está formando tantos profesores de tantos tipos de materias que se está, bajo las estadísticas, en 16 años va a haber tantos profesores en la India que por mucho que se vayan, en las zonas rurales van a estar pobladas. O son proyectos que son ONGs que me engrandece explicarlo porque son cosas tan bonitas que están ayudando a las personas que hay allí a que tengan un tipo de... que no sean unas personas ignorantes, ¿no? Que yo a la vez que estaba viajando, visitando los lugares, estaba visitando los proyectos que tenía ella a través de las ONGs, ¿vale? Que vemos que este dinero está llegando. Siempre dormíamos en colegios que estaban montados por el proyecto de esta señora de Ama. Este es otro de los colegios también donde estuvimos durmiendo. Este es otro sitio también donde estuvimos visitándolo también y estuvimos durmiendo y practicando, haciendo el Darshan y todo lo demás. Y ahora para comer íbamos también preparados, también equipados, que parábamos en cualquier sitio, hacíamos nuestra meditación, nuestra práctica espiritual, comíamos y seguíamos viajando. Esto es a la orilla de un río, un sitio muy bonito, una tarde muy bonita, una conexión muy bonita y bueno, quise compartirla con vosotros también. Como aquí se comía, todas las personas que estaban alrededor, en cualquier tipo de aldea, en cualquier sitio, si sabían que estábamos aquí, también comían gratis, ¿vale? Esto le llaman ellos prasad, le dicen, ¿vale? Cuando comemos así todos. Que la India es el país de las especias, hace mucho calor, muchos alimentos, al carecer de frigoríficos y demás, se conservan también gracias a las especias, porque las especias son conservantes, ¿no? Y bueno, y aquí pues estamos preparando con la comida pues, para las 300 personas que dejábamos y normalmente el primer día que se llega a un pueblo pues esta mujer daba de comer a todas las personas que venían, bueno, esta mujer y junto con sus colaboradores secundarios y yo estaba entre ellos, dábamos de comer a todas las personas que venían, incluso hasta 7.000 personas se le llevaron a dar de comer en unos días y totalmente gratuito, ¿no? Y esto es digamos una manera de preparar la cocina. Casi toda la comida que estábamos comiendo durante el viaje este de las 5 semanas fue comida ayurvédica. Dentro de la medicina ayurvédica hay una serie de pautas combinando una serie de alimentos, pues llegamos a tener una energía o no la llegamos a tener, que se llama medicina ayurvédica. Este es el tipo de olla, ¿vale? Las ollas es para poder voltearlo y yo os iba a cargar un camión. En este colegio, esta parte de aquí ya estaba montada, no teníamos que montar esto, y si veis una persona, pues aquí es un capuchi, ¿verdad? La olla. Y bueno, aquí auténticos profesionales, ¿eh? Porque no le faltaba sal y no le sobraba líquido y estaba en su punto de cocción. Y haciendo comiendo para 10 o 15 mil personas es muy difícil. Luego, pues esto es uno de los momentos. Esto fue en Chandigarh, ya al norte de la India. Pues aquí vemos todos los fieles que son personas occidentales, personas de todo tipo de nacionalidades, de especial indio porque están dentro de la India. Pero estas personas venían pues, a conseguir el Darshan, que es el abrazo, a una conexión espiritual y porque creen en esta persona y creen en sus proyectos, que es lo más principal que me llevó a cautivar a mí. Que mucho la espiritualidad, budismo, hinduismo, cristianismo, la parte musulmana, pero yo lo que más conecté y si hubiera una religión, me gustaría estar dentro de la religión de los niños, porque creo que de una manera u otra es donde encontré los ojos de Dios, ¿no? En los ojos de los niños. Y por eso que estoy hablando del proyecto de Pies de Barro, que es como digamos una manera de hacer charlas, vídeos, de muchas maneras de poder, sin hablar no solo de dinero, porque nosotros queremos el dinero, simplemente os damos a entender que a través de nuestras experiencias vemos que el dinero que enviamos a las ONGs llega a buen recaudo, se hace trabajo con él, incluso hay muchas personas que son voluntarias que se desplazan 6 meses, un año, nada más que por la comida y por la habitación para dormir sin ningún tipo de dinero para ayudar a estas personas. Y por eso os digo que vamos a intentar con el 0,5% de lo que ganamos nosotros en un mes podamos ayudar a estas personas. En cualquier ONG, en cualquier parte del mundo, yo hablo prácticamente de esta, hasta en otros lugares, pero al haber hecho esta foto, pues de alguna manera u otra os quería acercar un poco allí, ¿vale? Estas son dos chicas, son españolas, que se han desplazado un año, 6 meses, 2 años, a estar dentro de unas instalaciones fuera de su casa, en este caso en la India, para poder compartir su conocimiento sin ningún tipo de dinero, para nada dinero, simplemente por la alimentación y una habitación y gastar 8, 10, 12 horas al día con estas personas. Estas son las chicas que llevaban la clase de español. Bueno, y al final, pues hicimos una foto con uno de los alumnos. Una de las fundaciones
tiene uno de los mejores hospitales que hay en la India, está totalmente abierto a cualquier tipo de persona que venga, sea de donde venga, tenga el dinero que tenga, a la espera dentro del hospital. Y bueno, esto es una parte del hospital donde están haciendo prótesis, ¿vale? Que no está tan bien como aquí, pero bueno, tienen una mesa que van haciendo, las ponen, las realizan y las sirven un poco a la otra. Y eso pues lo hacen ellos mismos. Ya forman los mismos voluntarios que vienen de aquí, pues van allí y forman a estas personas para que de alguna manera ya puedan tener su sueldo, ¿no? Que sus sueldos son muy bajos, pero es un sueldo. Esto es donde el sitio donde se analiza la sangre. Y bueno, aquí esta foto se ve un poco así a probetas, la parte clínica, pero bueno, hago bendice a Gandhi. Él fue la persona que ayudó a conseguir la independencia de la India en el año 1947 y bueno, en el año 1948, un año después, pues asesinaron, ¿no? Pero bueno, ahí no es un dios dentro de ningún tipo de religión, pero bueno, ahí es una persona eternamente respetable, ¿vale? Luego estuvimos visitando varias aldeas, hay proyectos de mujeres para ayudar a las mujeres. Yo estuve un poco así presentando el tema de que como las mujeres tienen las vacas, el excedente de leche y tal, lo venden o vienen mayoristas y lo llevan. Estuve explicando así un poco para que los maridos pues, procesaran un poco esta leche y con la materia prima pues sacaban un subproducto, como queso o cualquier otra cosa. Pero ¿cuál es el problema? De que en esta zona, esto es Anantapur, una parte del sur de la India, del centro, hay mucha sequía y luego durante 3 meses pues los animales, por el problema de la sequía que es la alimentación, no tienen alimentos y dejan de dar leche, entonces no supera, el beneficio no superaría el gasto y bueno, se les echó, no se pudo hacer este proyecto, no se pudo llevar a cabo este proyecto. Llegó a esta zona hace 40 años, 40 y pico de años, y construyó 4 empresas, y al construir esas 4 empresas, de ser una de las ciudades de los lugares más secos, junto con el dinero de las personas que se envió a esta ONG, se consiguieron hacer las 4 empresas y hoy en día tienen 50.000 pozos de agua. El agua corre subterráneamente a través de estas presas y hay muchas zonas que tienen agua gracias a estas presas. Pues la Fundación tiene una escuela para niños sordomudos. Aquí están sentados en el suelo porque ellos se sienten más cómodos en el suelo, pues se obligan mucho cuando se despiden, están en el suelo. Y estos críos son sordomudos y si ves esta bombillita, ¿la ves? Cuando tienen cualquier pregunta, desde su mesa, que ya tienen su pequeño ordenador, su PC, pues ellos cuando están en su mesa, tienen cualquier pregunta, le dan a la linterna, porque claro, no pueden hablar. Aquí otra vez, bueno, clásico, ya empiezan a hacer algún móvil por ahí, algo de YouTube, ya empiezan a hacer por lo clásico, la música, es muy bonito verlos así, relucir de esta manera. Ya veis que gracias a esta fundación tiene sus uniformes, vuelvo a repetir, son niños que son sordos y mudos, y gracias a esta fundación pues están teniendo una calidad de vida. Que gracias a nosotros, que podemos estar contentos, ¿no? Si no soy yo el que da, mi tío, alguna persona conoceré que está colaborando y eso es magnífico, ¿no? Luego el taller de costura también, en esta misma ONG todas las mujeres intentan buscar algún oficio, y bueno, aquí hay un taller de costura que hacen muchas piezas, que es una producción consciente, las personas trabajan las horas que tienen que estar, no se vende mal vendido, y entonces estas personas son expertas, simplemente tienen un trabajo digno de una persona, y gracias a la fundación y gracias al dinero que nosotros podemos dar, que es una vez más que hago hincapié, el 0,5% de nuestro sueldo lo podemos enviar a cualquier tipo de ONG, sin hacer hincapié en ninguna. Luego esto es una chica de Sevilla, que bueno, tuve el placer de conocerla, para mí me parece una gran persona junto con las otras voluntarias. Y esta chica, junto con su pareja, pasan grandes partes de su vida. Han venido varias veces aquí a la India a ayudar a esta ONG, a este proyecto. Y ella es modista y bueno, siempre que llega, pues, por lo que me explicaban sus compañeros y ella, que siempre viene con alguna idea nueva. Algo para poder fabricar, algo para poder coser, para estas mujeres. De alguna manera, un producto nuevo para llegar al mercado que también junto con nuestras donaciones podemos comprar estos tipos de productos que están hechos conscientemente por estas personas para llegar a su evolución personal y adquisitiva para tener una vida digna gracias a estas personas que vienen a trabajar sin ningún tipo de remuneración económica. Bueno, y aquí el equipo olímpico. Esta fundación también, con todos los niños alrededor, viene a hacer deporte, ¿no? Estos son niños que son disminuidos psíquicos y bueno, ya llegan a participar en los Paralímpicos. Y aquí una cosa que me
Yo, bueno, estuve hablando, lo que pude hablar, comunicarme con ellos, con el profesorado que tenían, con los voluntarios. Y bueno, yo digo, y de esta manera, pues estos niños les ha cambiado un poco la vida y tal, así por así. Y bueno, y ellos, ¿qué dicen? Dicen que la mayor parte de ellos, a ver, el problema que hay con una persona que es así, pues está apartada, está a un lado de la casa o se está en el jardín, y normalmente no se comunica mucho con él, ¿no? Y hacer esta persona, pues de una manera u otra, es una persona que ha viajado, está afuera, y es un poquito famosa. Y estos niños, ellos mismos, dicen que. ¿Qué habéis notado? ¿Qué veis ahora aquí? ¿Qué ha evolucionado con vosotros? Y simplemente lo que dicen es que ahora que cuando llegan a su pueblo, cuando llegan a su aldea, ya no caminan solos, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no? Luego, bueno, también el tema del gas. Hay sitios donde no va el butanero, como aquí, ni hay el gas este que tenemos por conducto en casa. Y simplemente, pues, además de sacar la material, de sacar la leche y en algunos lugares la carne de estos animales, pues han creado unas plantas como de almacenamiento de las heces, que se hace como un biogás, como un tipo de gas que alimentado por una serie de filtros y una serie de válvulas, pues llega a la casa de las personas que viven aquí en esta aldea y tienen como, digamos, como un gas. Y todo eso se genera con las heces. Y estos son personas voluntarias que tienen estos conocimientos y han venido a explicarlo y a llevarlo adelante un proyecto. Ahora, hace poco ha sido el día de San Jordi, aquí en Cataluña es clásico regalar la rosa de San Jordi, ¿no? Pues esta rosa la estaban elaborando allí. Y este mismo cubo, con esta misma rosa, más, no sé si fueron, hicieron 1.500, no, 15.000 rosas, las trajeron a vender aquí a la Rambla de Barcelona. Y las todas han vendido. Y no las han vendido ni para las han vendido caras. Porque ya que son hechas a mano y demás, las han vendido caras y todo el dinero pues está ahí. La fundación les ha dado este empleo, que igual, aquí veis todas estas rosas, pero igual han sido 10 mujeres en una semana. Y bueno, junto con mi pareja hemos tenido durante 18 años a una niña desde pequeñita y ahora ya hace pues, 8 años creo que tenemos contacto con ella, ¿no? Entonces, cuando los días que estuve en esta ONG, bueno, le di los datos y demás de la cría y bueno, dijeron que esta cría pues, ya había sido mayor de edad, había tenido sus estudios y ya estaba fuera del proyecto, ya había hecho su vida, ¿no? Bueno, pues nada, yo seguí visitando el proyecto y visitando los críos, las escuelas, los hospitales. Y esta fundación, pues al cabo de 3 días, estuve ahí hospedado con ellos, me dijeron que me habían encontrado a la cría. Bueno, y me llevaron a visitarla, ¿no? Una infraestructura, un coche, un guía, 3 horas de montaña, bueno. Bueno, y es ella. Oh. Ella es la Mideli, tiene 26 años, y su marido. Este es su hijo de 4 años. Y su otro bebé, que no me acuerdo la de que tiene, pero... ¿Y qué es la conocía? Presencialmente no, hemos tenido fotos siempre de ella. Porque piensa que nosotros, el tiempo que hemos tenido la niña, cada 6 meses teníamos una carta de ella, nosotros la mandábamos en castellano o catalán y ella no la recibíamos en indio, pues entonces no había manera de comunicarse. Pues estas personas han sido niños apadrinados que ya iban a tener la edad mía, ya han conseguido un puesto de trabajo dentro de la ONG, dentro de la fundación, que son los traductores. Y fijaros la infinidad de niños que tienen. Porque todo esto son cartas que están traduciendo. Entonces, cuando yo mandaba mi carta, ellos la traducían y al traducirla a ellos, pues a mí me llegaba traducida y a ellos lo que tenían nosotros. O sea, que es una gran labor que está haciendo también. Pues aquí veis la parte castellano y en indio. Por aquí seguir traduciendo las cartas. Este es un niño apadrinado, por ejemplo, con todos sus datos, que tiene su padrino y los datos de él. Y hay un equipo de voluntarios que de esta gente les están enseñando a hablar en español o algún otro tipo de idioma para poder traducir las cartas, ¿no? De los niños apadrinados que escribían a sus padrinos, los padrinos podían recibirlas y los críos también, y es un equipo que se está formando allí de traductores. Aquí ya cuando los despedíamos, ya vemos aquí el tipo de vivienda que vivían, los miembros de la familia, cómo está el suelo, ¿vale? Que aquí cuando digo él, pues que tiene que llegar todo de barro, cuando corre el agua se va y un poco de paso para no poder tomar el barro para pasar de un lado a otro. Ya en el momento de la despedida. Aquí lleguemos a Varanasi, la zona espiritual, es una de las ciudades más espirituales, a su paso pasa el río Ganges y hay distintas gates, distintas puertas para bajar al río Ganges y en varias de ellas pues, están los crematorios. Aquí en el hinduismo, pues, las personas que fallecen, que han trascendido, pues hacen una serie de troncos, lo tapan en troncos y en el mismo suelo a los pies del río Ganges por el prender fuego de esta persona por la demanda aquí. Pues vemos que aquí ha incinerado una persona, aquí ha incinerado otra y aquí ha incinerado otra y otra. Y luego por la tarde hay muchos turistas que como una atracción y muchas personas otras porque vienen pues, para despedir a sus muertos, ¿no?
la mañana, o como si nada, por la mañana se toman sus baños, en la otra orilla del río Ganges. Aquí es como un poco más desértico, un poco más salvaje, así, ¿no? Viven como algún tipo de tribus y demás, ¿no? Pero aquí en esta parte de aquí de Ganges, pues por la mañana hacen su baño, su baño espiritual, porque dicen que bañarse en el río Ganges, pues es como una purificación, como una confesión, ¿no? También se dice que en su nacimiento en el río Ganges nacen muchas plantas medicinales, y por eso dicen que sus aguas son medicinales. Pero bueno, se ha comprobado que el 80% de las partículas de este río en su paso por Varanasi son altamente tóxicas, y bueno, ya se están intentando hacer algunas ONGs, están empezando a trabajar para conseguir de una manera u otra el purificar estas aguas y que no todos los residuos vayan directamente aquí. Y bueno, aquí estoy en la ciudad de Bárbaro, vemos que aquí hay como una serie de piezas, como moldes, que bueno, con una tinta pues se los pone este niño, se los pone este señor, y aquí tiene un pequeño motorcito y unas agujas, y bueno, este niño con la edad que tiene y con sus pies de barro, está jugando. No sé la edad que puede tener, no sé si sabe mucho o sabe poco, pero este niño está en una gran ciudad que hace collarcitos con la letra y tatúa a las personas, pero tatúa a las personas no con cenas, sino con un tatuaje de por vida dentro de la piel. Ya podemos ver la seguridad que puede haber aquí. Este señor, con la edad que tiene, se está dejando tatuado por este crío, pues bueno, aquí hay algo que no funciona. Este crío tiene que estar en el colegio y este señor lo sigue tatuando. Y bueno, y esta niña, fuera en Alapé, en una zona un poquito más turística, así a nivel de playas y demás. Bueno, y en el sitio donde dormía, pues esta niña por la mañana, pues compartía un ratito con ella, ¿eh? Y bueno, a mí me llenaba mucho, ¿no? Me traía su libreta, me hacía una caligrafía que estaba haciendo, y esta era, pues digamos, la libreta de caligrafía que estaba, pues estas son unas letras hindús, pues ella las intenta con la caligrafía de aquí, pero bueno, ya vemos en el estado en que está la libreta. Una por aquí, otra por aquí, pues es la libreta que estaba sosteniendo yo con la niña, y vemos que claro, que también el material escolar es muy importante, y bueno, todas estas ONGs, todas las ONGs hacen hincapié en todo tipo de cosas, y todo es gracias a nuestro dinero. Bueno, también visité alguna fundación más. Esta, por ejemplo, esta fundación es una ONG, ¿vale? Tiene 170 niños. ¿Cuál es el problema que tienen estos niños? Bueno, que viven aquí, en el colegio, en la clase, viven, juegan aquí, comen aquí, todo lo hacen aquí, ¿vale? Y este son 170 niños, la mayoría de ellos tienen padres, algunos no tienen, pero los padres viven en la zona tan extremadamente rurales que no llega al colegio y ni llega nada allí y tienen que estar todo el día trabajando. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que para que estos niños no tengan que cuidar a nuestros propios hermanos y todos tengan un poquito de educación, pues había un grupo de personas que se juntaron, alquilaron este edificio, que lo pagan cada mes. Bueno, y aquí vemos que aquí es donde comen por la noche y aquí están comiendo el clásico arroz, un poquito de salsa, lo más económico, y bueno, la dieta básica es esta. Bueno, esta es la parte de arriba del edificio este, y aquí hay una señora, otro señor y otro señor, son niños, son voluntarios. Bueno, y aquí cocinan el arroz, cocinan todo para que estos 170 niños por lo menos cada día puedan comer. Algunos de los voluntarios son profesores y les enseñan sus conocimientos, y las ropas son todas ropas donadas, y aquí tienen el carbón, que lo tienen que subir hasta arriba hasta el grande top para poder cocinar, porque claro, aquí no tienen, no sé si no les llega gas o no sé, pero no cocinan ningún carbón. Y aquí en el terrado hacen la comida para todos tres veces al día, bajan abajo, comen y juegan y vuelven en el mismo aula. Bueno, este es el chico que al final estuvo haciendo el transporte con una moto que le pagaba para visitar toda esta zona, porque aquí no viene ningún occidental, estaba yo solo. Bueno, y finalmente me llevó a su casa, me enseñó su señora, que es una cría, y su bebé, me dijo que sí, se lo quería para entrar, claro. Y bueno, yo aprovecho también el vídeo para decir una manera que estas charlas las hacemos gratuitas en cualquier punto que vosotros nos llaméis. Si nos llamáis tranquilamente a nuestro teléfono, que nuestro teléfono es el 608-81-5687, os atenderé yo sin ningún problema. Podemos hacer estas charlas siempre y cuando no haya dinero de por medio. No hablemos de ninguna ONG en concreto, simplemente hablemos de que hay que ayudar a las ONGs, de que Pies de Barro lo que quiere es que el 0,5% de nuestro sueldo lo destinemos a la extrema pobreza. El Pies de Barro es lo que dice que fomenta que gracias a nuestra experiencia vemos que el dinero que destinamos a las ONGs llega de una manera u otra, y si esa ONG que no llega, pues cambia.
le gusta este tipo de pienso, pues no es una comparativa igual, ¿no? Pero le cambio el pienso, ¿no? No dejo de comprar el pienso, ¿no? Pues aquí pasa igual. Si nosotros somos una ONG que queremos que no funcione, o saquemos nuestros ingresos, el dinero que damos destinado a esta ONG, lo cambiamos a otra, que hay muchas ONG, hay muchas personas con el corazón muy grande, que a cambio de nada están repartiendo tanto. El río Ganges, la zona más rural de dentro, ¿vale? Pero es un paseo, hay una señora que está vendiendo un poquito, otro señor vendiendo, con sus puestecitos, el fruto seco para que otra cosa, pero es un día de domingo, la gente está paseando, como el que pasa aquí por la Rambla de Barcelona, y aquí vemos por la gente tumbada, tomando el sol y tal. Bueno, hay un río aquí, un río que se ve que tiene que tener un... está bien, ¿no? De dinero, pues, con su familia, está con sus patines jugando, y bueno, y aquí hay otro río jugando también, bueno, y esta foto es muy bonita, ¿no? Pero por aquí vemos que ha pasado algo, ¿no? Podemos ver estos dos niños que no están yendo al colegio, que solamente saben pedir aquí para que les compren algo. Todos estos productos seguro que han sido, que bueno, estoy prácticamente seguro que han sido elaborados por mano de obra barata, bien sea una persona adulta mal pagada o un niño explotado infantilmente, un niño por explotación, y bueno, estos niños, pues su vida va a ser esta casi. Bueno, y todas estas niñas cuando crezcan, ¿cómo van a acabar, no? También es lo que pensamos. Si nosotros entre todos nos hacemos un poco alguna cosa, todos estos niños, pues van a ser señoras durmiendo, otros señores durmiendo en las grandes ciudades, a plena luz del día, llevan toda la noche trabajando. Y bueno, todos estos niños que hemos visto a lo largo de la película que hemos estado haciendo, nos llevó al punto de que todos estos niños, si nosotros de alguna manera no lo llegamos a ayudar a estos niños y a estos mayores y todas estas familias, si no puntualizamos en nuestro 0,5% de nuestro sueldo, que vuelvo a repetir, que de 1.000 euros son 5 euros y de 800 euros son 4 euros, y si eres empresario o conoces alguna empresa que puede destinar el 0,5% de su beneficio a alguna ONG, sin entrar ninguna, todos estos niños, por desgracia, van a acabar así. De que estos son 26 euros, ¿vale? Explicaros y daros a entender que este fajote de billetes son 200 billetes de 10 rupias. Entonces, estos billetes, pues con un billete de estos, simplemente con un billete, puedes hacer una comida en la calle, una comida digna, ¿no? Por ejemplo, yo he comido por 10 rupias, he comido mi plato de arroz, he tomado mi bebida, todo. Cualquier persona en la calle puede comer por 10 rupias. Y si hablamos que 26 euros son 10 rupias, 200 veces son muchos euros. Y si hablamos de que estas personas son muchas comidas, perdón. Si hablamos que estas personas simplemente con estos 26 euros pueden hacer 200 comidas en la calle, ¿cuántas comidas podrían hacer dentro de su casa si ellos fuesen al colmado a comprar la comida? O sea que si nosotros simplemente metiésemos los 5 euros, madre mía, lo que se podría llegar a hacer una ONG en comidas compradas en un almacén y distribuidas a estas personas. Y quien habla de comida habla de ropa, habla de estudios, habla de alimentación, habla de cualquier otra cosa. Y darnos cuenta de que somos un pilar muy importante para estas cosas, ¿vale? Que participemos con nuestro 0,5%. Luego, otro fajote de billetes. 4 billetes de estos eran el montón de los de antes. Un billete de 500 rupias, al cambio, son 8 euros. ¿Vale? Entonces estamos hablando de que todo este fajote de billetes son 800 euros. 800 euros, que con esos 800 euros se podía pintar y restaurar el edificio ese que hemos visto antes. Ese edificio donde vivían 170 niños, algunos huérfanos y otros venían de zonas rurales donde los profesores no podían llegar y tampoco podían gozar de otros servicios que le estaba dando esta pequeña ONG. Y solamente 800 euros son 100 personas dando 8 euros a una ONG. Que veamos que con tan poco, dando tan poco 100 personas, 8 euros, se puede pintar un edificio, arreglar ese colegio y dar una mayor calidad de vida a estos niños. Y con la mitad de este dinero, podemos renovar el equipo informático que tienen aquellos chicos de 400 euros para cuidar a todos los niños y tenerlos controlados. Y bueno, y de alguna manera u otra ya quisiera un poco despedirnos y agradecer que este vídeo fuera de la máxima difusión, que en ningún momento este vídeo fuese para fines de alimentar a ninguna otra ONG que no fuera la que nosotros elijamos, que nadie se puede lucrar de este vídeo para su propia ONG, y simplemente lo que pedimos es eso, participe con vuestro 0,5% de vuestro dinero, y sobre todo una cosa, intentar compartir al máximo este vídeo
quiero agradecer muchísimo a la persona que me está grabando, que es Dirk, y a una y a Matías, que nos ha ofrecido su sala para poder grabar este vídeo, y a todas las personas que han hecho posible que yo pudiera hacer este vídeo, y mientras yo he estado fuera de casa han podido cuidar todas las cositas que tengo aquí, mis animales, y sobre todo muchísimas gracias a mi familia.